A los 23 años descubrí que era un ecuatoriano entrapado en el cuerpo de un canadiense. Vine acá en el año 2003 a hacer trabajo comunitario en las montañas, en Sitges, y me quedé enamorado del país y de una chica. Ya vamos 10 años casados. Y bueno, es una larga historia, pero dentro de esos 10 años he vivido dentro del país y fuera del país. Estuve 2 años en Inglaterra, donde hice mi maestría. Luego estuve 3 años en California, donde trabajaba en Google. En que los ecuatorianos decidieron convocar una asamblea constituyente y luego durante la elección para aprobar la asamblea constituyente. Y durante ese tiempo uno de mis compañeros era un español y estuvimos una vez analizando el anterior CNE y le dije, ¿no le parece un conflicto de interés que los mismos partidos políticos son los que vigilan el proceso electoral? Y al final la manera en que funciona es que tu partido tiene que ganar ciertos votos para luego ser parte de la junta directiva de la CNE. Y yo le pregunté, ¿no le parece un conflicto de interés? Y él me dijo, la verdad es que al final no importa la estructura, lo que importa es cómo la gente se comporta dentro de la estructura, ¿no? Hemos tenido una constitución comparado con ustedes, que son mucho más avanzados, y fue escrito en el año 81, el año que yo nací, y fue básicamente, aunque nosotros tenemos varios momentos de independencia de Inglaterra, fue uno de los momentos claves en el desarrollo de nuestra independencia, porque fue por la primera vez que nosotros ya no éramos gobernados por las instituciones inglesas, ¿no? A la vez, la reina de Inglaterra sigue siendo la reina de Canadá, viene a Canadá, no sé cuánto, cada, no sé, 3 o 4 años, hace un giro y luego se va y tiene sus hijos de vez en cuando, pero ella es, al final no tiene poder en el sistema político, pero simbólicamente sí tiene poder, porque tiene un representante que se llama la gobernadora general. En caso de una crisis constitucional, esta señora es la que decide, bueno, ahora es un señor, la que decide cómo vamos a proceder, ¿no? Pero si pensamos en Inglaterra ni siquiera tiene una constitución. Pero, ¿cómo es posible que Inglaterra no tiene una constitución? Pero si comparamos Inglaterra con Ecuador, creo que podría decir que el Estado de Derecho en Inglaterra es mucho más fuerte que el Estado de Derecho en Ecuador. Entonces, ¿cómo es posible que Ecuador, que ha tenido 20 constituciones, Inglaterra, que no tiene ni una, puede tener ese desequilibrio en cuanto a su Estado de Derecho? Mi opinión personal tiene que ver, es que el poder de las instituciones en Canadá y en Inglaterra se debe a la tradición. ¿Qué quiero decir con eso? Si ves el sistema político de Inglaterra, no ha cambiado nada en 400 años. Lo que ha cambiado es el balance de poder. Hace 300 años, la reina o el rey era la figura más poderosa del país. Tomaba todas las decisiones, pero aún tenía un parlamento que le aconsejaba en los asuntos internos del país. Y también tenía un primer ministro, tenía una corte, pero todo era controlado por la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra. Durante los años, el poder se iba distribuyendo cada vez más, hasta tal punto que ahora el parlamento tiene el poder máximo, la corte suprema o la corte constitucional tiene un poder de fiscalizar el trabajo del parlamento, y la reina aún tiene un papel, aunque es más que todo simbólico, ¿no? En Canadá, durante sus 150 años de existencia como país independiente, ha tenido más o menos 4 partidos políticos dominantes que no han cambiado durante muchos años, ¿no? Y al final tenemos un partido liberal, tenemos un partido conservador, y durante la historia de Canadá, esos dos partidos han cambiado y intercambiado el poder. Pero hay una gran diferencia, y la otra cosa que pasa en Canadá es que no hay diferencia entre el ejecutivo y el legislativo, es el mismo, o sea, al final el ejecutivo es una función del legislativo, entonces no hay separación de poderes, tal como la situación en que nos encontramos ahora, que la mayoría en la asamblea ecuatoriana es del mismo partido que el presidente, y tampoco tenemos límites de mandatos en Canadá, ¿no? O sea, mi primer ministro, que fue uno de mis héroes, estuvo en el poder 13 años, ¿no?
Pero ¿qué hay, qué diferencia hay? Bueno, una de las grandes diferencias que hay entre Canadá y Inglaterra es que el líder es una función del partido. El partido no es una función del líder. Aquí en el Ecuador cada vez inventamos nuevos partidos políticos que sirven al final los intereses de los líderes, ¿no? Y siguen existiendo. Si pensamos en el partido rodocista, si pensamos en este, el partido de Lucio Gutiérrez, al final fueron, y Alianza País, fueron partidos creados para apoyar candidatos, ¿no? Tal vez el Partido Social Cristiano es uno de los pocos partidos que tiene una historia del país que ha cambiado de líderes durante muchos años y que ha logrado sobrevivir, aunque no sabemos si va a seguir sobreviviendo, ha logrado sobrevivir hasta la actualidad. ¿Y por qué es eso? Bueno, en Canadá el líder del partido, del grupo de parlamentarios, no es el líder del partido. El líder del partido es otro. Y si el líder del partido, si la persona que es el postulante principal del partido empieza a portarse mal, el partido político tiene el derecho y la manera de votar a su partido, ¿no? Lo que quiere decir es que los miembros del partido liberal, digamos, en Canadá, y el partido liberal en Canadá estuvo en el poder durante el siglo XX, durante más tiempo que la PRI en México, estuvo en el poder, y casi los bolcheviques en Rusia, estuvo en el poder casi 70 años, pero los mecanismos internos permitía que había un cambio de liderazgo, cada cuántos años, y eso prohíbe que haya mucha corrupción interna, que el partido se estanca, porque al final siempre hay un cambio de personas dentro del mismo partido, ¿no? Entonces, al final, si Canadá no tiene límites de término, de mandatos para sus líderes, sus primeros ministros, es porque la tradición y los mecanismos internos del partido permiten que no haya abuso de poder. En Canadá, por ejemplo, el líder cada dos años tiene que presentarse a una elección interna, una aprobación interna, y si gana menos del 90% del apoyo de su partido, en general se va. Y no es porque hay una regla que dice eso, sino porque la tradición determina, si no tienes el 90% del apoyo de tu partido, tienes que salir, ¿no? Y al final, por eso no hemos tenido un líder que ha durado más que 13 años, justamente porque la tradición dicta que después de un cierto término, tú tienes que salir y otra persona tiene que encargarse de liderar el proceso. Y nosotros podemos hablar del sistema político en los Estados Unidos y tiene muchos fallos, pero una de las cosas muy positivas sobre el sistema político de los Estados Unidos es la regeneración de los partidos políticos cada cuatro o cada ocho años. Bill Clinton no tuvo ningún poder en determinar quién iba a ser el próximo candidato de su partido. Tampoco George Bush tuvo mucha influencia en determinar que Mitt Romney iba a ser el candidato. Lo que quiero decir en todo esto es que el partido es más grande que sus líderes, ¿no? Y eso se basa en la tradición. El respeto a las instituciones es al final un respeto a la tradición que se genera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa entonces en el Ecuador? Bueno, nosotros no tenemos tanta tradición en cuanto a las constituciones, porque las constituciones se van cambiando cada no sé cuántos años, ¿no? Si tú vas a los Estados Unidos y te sientes a hablar con la gente, en general las discusiones políticas son sobre las interpretaciones de ciertos artículos de la Constitución. La Constitución en sí es sagrada. Nadie habla de cambiar la Constitución o votar la Constitución y escribir una nueva Constitución, porque a través de la historia han creado ciertos mitos sobre el nacimiento de su nación, y el proceso de escribir esa constitución es una parte fundamental en esos mitos, ¿no? Eso genera tradición y genera respeto a las instituciones en el país. Bueno, ¿qué hacemos entonces en países donde las tradiciones no han sido respetadas? Cada no sé cuántos años hablamos de revolución, ¿no? En Canadá no se habla de revolución, y no quiero hablar mal del gobierno ni de gobiernos pasados. Solo quiero decir que no, en América Latina, por temas históricos, hablamos de la Revolución Cubana, hablamos de revolución en Nicaragua, México, cualquier país,
hay una fuerte tradición de revolución. Y revolución en general es botar todo lo viejo y comenzar de nuevo, ¿no? Mientras la tradición en el mundo angloparlante es mantener las tradiciones pero ir modificando poco a poco la distribución de poder. Que eso me hace llegar a mi próximo punto. Si empezamos a pensar en la evolución de nuestras instituciones democráticas, al final lo que vemos es que, que el poder se va distribuyendo cada vez más. Y los países en general que han tenido más éxito en desarrollar instituciones fuertes son los países que han logrado distribuir el poder de una forma muy sana, ¿no? Al final, el desarrollo de nuestras instituciones son quitar concentraciones de poder y empezar a distribuir entre diferentes actores. Pero al revés no necesariamente funciona. Durante muchos años, aquí en el Ecuador, el poder estuvo muy bien distribuido entre diferentes actores, lo cual hizo imposible la reforma. Si pensamos en los años de turbulencia durante los años 90 aquí en el Ecuador, cualquier grupo que podría lograr cerrar las vías que hacen llegar o salir de Quito podría imponer su agenda sobre el resto de la sociedad. Al final, lo único que tenías que poder hacer es cerrar las vías y puedes provocar una crisis constitucional en el país, y eso hemos visto, eso ha pasado, ¿no? Entonces, sí hay que tener un cierto nivel de concentración de poder, pero no quieres demasiado concentración de poder, como hemos visto en Venezuela, como hemos visto en otras dictaduras en el mundo. O sea, nosotros ya sabemos que mucha concentración de poder en manos de pocos termina en corrupción, termina en dictaduras, termina en un montón de cosas, ¿no? Las personas que diseñaron el sistema actual que nosotros usamos y muchos de los países en América Latina han replicado el sistema de gobernanza de los Estados Unidos, decidieron que íbamos a votar cada 4 años. Pero esa realidad fue un reflejo de los problemas logísticos, ¿no? O sea, nosotros empezamos con el voto cada 4 años porque era muy difícil convocar una votación. Si piensan en el tamaño de los Estados Unidos y pensar antes de toda tecnología digital, digamos, tenían que igual convocar una elección. Es dificilísimo. Si están viendo las elecciones ahora en la India, por ejemplo, en la India la elección nacional se demora casi 3 semanas. Porque logísticamente es dificilísimo llevar a cabo una votación entre muchas personas más que eso, porque logísticamente es casi imposible, ¿no? Pero nosotros hemos llegado a un punto en que nosotros virtualmente podemos estar todos en una asamblea. Nosotros podemos estar votando todos los días. Yo tuve el gran gusto de vivir en Suiza, que es un país que admiro mucho, y en Suiza votan cada 3 meses. Y votan sobre temas importantes y votan sobre tonteras. Cuando yo estuve ahí, por ejemplo, hubo un debate fuerte sobre un impuesto a los perros. Querían cobrar un impuesto de 80 francos a los dueños de los perros, porque en Suiza, cuando vas a todo lugar, vas a ver que hay bolsas plásticas en toda esquina para que los dueños vayan recogiendo la caca de los perros. Y dijeron, bueno, eso es un costo, hay un costo para el Estado, para mantener a las mascotas, entonces queremos tener una votación sobre eso. Y cuando votas en Suiza siempre hay la propuesta, entonces puedes votar en favor o en contra, y el gobierno puede hacer una contrapropuesta. Lo que significa que aquí en el Ecuador muchas veces cuando hacemos un referéndum, una votación, tienes 2 opciones, o estás en favor o estás en contra. Ese sistema necesariamente desemboca en la polarización, ¿no? Porque estás en favor o estás en contra. Pero si tú tienes una hija y tu hija tiene 2 novios y tiene que casarse con uno le engaña y el otro le pega, ¿vas a decir que tiene mal juicio tu hija? Si son las únicas opciones que tiene, tú pues vas a entender que sus opciones son limitadas, ¿no? Pero aquí en el Ecuador llegamos a muchas conclusiones sobre la población ecuatoriana debido a las decisiones que han tomado históricamente sin pensar en la construcción de las opciones que tienen, ¿no? Y por eso me molesta un poco cuando hay gente que dice tenemos los líderes que nosotros merecemos. No, porque tenemos un sistema que al final nos permite muy poco input, nos permite muy poca oportunidad de influir en el sistema político. En Suiza,
mucha gente ha logrado, ha llegado a hablar, por ejemplo, sobre las decisiones malas que han tomado. Recién tuvieron una votación para limitar el número de extranjeros en el país, ¿no? Y ese voto ganó con el 51%, ¿no? Era un no ganaron por mucho. Entonces mucha gente dice, ve, el sistema suizo de tener referéndums continuos no funciona. Pero lo que eso no toma en cuenta son las decisiones inteligentes que toman todos los días, ¿no? Cuando yo estuve ahí, por ejemplo, votaron para no tener un sueldo mínimo. ¿Por qué no querían tener un sueldo mínimo? Bueno, en Francia, cuando decidieron imponer un sueldo mínimo, los sueldos reales de las personas empezaron a bajar. Porque antes tú podrías negociar un poco con tu empleador sobre el sueldo que quisieras ganar, porque no había una referencia, ¿no? Pero al día que tengas una referencia, todos los empleadores empezaron a pagar menos porque sabían que podrían, ¿no? Entonces los suizos dijeron, no, nosotros no queremos tener un sueldo mínimo, porque al final no queremos tener una referencia que va a funcionar para bajar los sueldos. A la vez votaron, otra votación que había cuando yo estaba ahí, es que querían votar para que la vacación obligatoria sean de 6 semanas y no 5 semanas. En Suiza tienes 5 semanas de vacación, en los Estados Unidos es una semana, o tal vez 2 semanas, en Canadá son 2 semanas, en Suiza son 5 semanas. Y la gente votó en contra de tener 6 semanas de vacación. ¿Quién en su mente real, quién en el mundo vota para tener menos vacación, ¿no? Podríamos llegar a la conclusión que los suizos son una especie de superhumanos, ¿no? Que son super educados, que es por la calidad de educación que reciben, y les voy a decir que no. O sea, si tú vas a un pueblo chiquito en Suiza, vas a encontrar los mismos niveles de ignorancia que encuentras en un pueblo chiquito en Ecuador. No es cuestión de ignorancia. La ignorancia existe en todo país, en todo nivel de educación. Yo lo digo como canadiense, mis parientes no sabían dónde estaba Ecuador hasta que yo vine a vivir acá. Pensaban que estaba en África, ¿no? Y hasta algunos amigos aún lo piensan, a lo mejor. Y Canadá tiene el mejor sistema educativo, uno de los mejores sistemas educativos en el mundo, ¿no? Entonces la ignorancia no tiene nada que ver. Yo fui al Parlamento de Suiza y pregunté a una asambleísta, ¿por qué será que los suizos toman decisiones tan inteligentes dentro de su sistema político? Porque a nosotros nos da miedo de que mañana podríamos votar sobre cualquier cosa aquí en el país. Y lo que ella me dijo es que la democracia no es una institución, es una práctica. Nosotros practicamos la democracia todos los días. Me dijo, en California, porque yo vivía en California antes de llegar a Suiza, hacen votaciones populares cada 4 años. Y siempre son sobre temas muy sensibles, sobre los derechos de los gays, sobre el aborto. Siempre son temas muy polarizantes. Nosotros hablamos, nosotros votamos sobre esos temas, pero también votamos sobre temas como el impuesto al perro, ¿no? Pero lo que quiere decir es que para ser democráticos tienes que practicar la democracia. No puedes simplemente votar cada 4 años y esperar volverse una cultura democrática. Nosotros vamos desarrollando la democracia durante muchos años y vamos distribuyendo el poder durante muchos años también. Suiza es uno de los países más descentralizados en el mundo. Los cantones son efectivamente muy poderosos sobre las decisiones que quieren tomar en cuanto a la vida de las personas que viven ahí. Entonces, ¿dónde llego con todo esto? Llego a Twitter. ¿Qué es Twitter? Twitter para mí es como ustedes han puesto, es una agora, ¿no? Es una plaza grande en México. Yo vivía en México antes. En México tienes el famoso Zócalo, ¿no? En cada pueblo tiene su Zócalo. Y si vas a la Plaza Grande mañana, vas a encontrar una serie de señores. Mi abuela adoptiva aquí en Ecuador dice que son banqueros porque pasan el día en la banca. Pasan discutiendo la política, ¿no? O sea, esa tradición va durante muchos años de tener una plaza donde puedes ir y discutir los temas que son relevantes para nosotros, ¿no? Twitter al final es eso, pero es un lugar virtual. Pero si lees la calidad de conversación en Twitter, a veces te asusta, ¿no? A veces te hace perder fe en la humanidad cuando ves la calidad de conversación que hay en Twitter, ¿no? Y me asusta a mí también.
¿Cómo explico yo esa tendencia de querer trolear? Y aquí en Ecuador, sobre todo, tenemos una tradición fantástica de trolear. Mi teoría personal es que por haber tenido el poder concentrado durante muchos años en las manos de pocas personas, ahora, una vez que la gente tenga acceso a ese poder, abusan de ese poder. Mucha gente, no todos, ¿no? Porque la mayoría de los usuarios de Twitter es gente amable, es gente que comparte inspiración, comparten frases de inspiración, participan en el debate, no necesariamente están insultando todo el tiempo, ¿no? Pero sí hay un grupo de personas que es un grupo pequeño, pero que puede ampliar el tamaño de su voz a través de Twitter, que decide trolear. Y en mi opinión, hay dos cosas. Uno es que no estamos acostumbrados a tener ese poder, entonces abusamos de ese poder. Al final, tener un micrófono es tener poder. Tener acceso a información es poder. Y mucha gente, de la misma forma que mucha gente en carros abusan de los ciclistas porque son más poderosos simplemente por el tamaño de su vehículo, ¿no? Deciden abusar de ese poder. Y eso está mal. La otra cosa es que cada vez que hay una nueva tecnología, nos demoramos en desarrollar hábitos y costumbres que son socialmente aceptables, o culturalmente aceptables. Si tú vas al cine y hay una señora atrás tuyo que está hablando en su celular, esa señora no ha logrado desarrollar el hábito o el costumbre sobre dónde deberías usar el celular. Y la verdad es que todos somos culpables de eso, en algún momento o no. Lo mismo con el vehículo. Nosotros tenemos el vehículo en el Ecuador, pero sigue habiendo mucha gente que toma y luego maneja, que la mayoría estamos de acuerdo que está mal. Pero aún hay gente que lo hace. Lo que quiere decir es que siempre hay una brecha de tiempo entre cuando haya una nueva tecnología y lo adoptamos todos y sabemos cómo usarle bien. Mi esperanza, bueno, en mi opinión, Twitter es un vehículo de libertad de expresión. Twitter es, al final, el producto que vende Twitter es la capacidad de todo el mundo tener un micrófono. Hay una bloguera cubana que se llama Joanny Sánchez, que si leen su blog es una escritora fantástica, ¿no? Y lo que ella dice es que puedes ver la distribución de poder en tu país por ver quién tiene el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono en Cuba? Son los hermanos Castro. ¿Se acuerdan de los famosos discursos de Fidel Castro de 6-7 años? A lo mejor para los pobres burócratas que tenían que escucharles parecían 6-7 años, pero Fidel Castro tenía una capacidad de hablar horas y horas y horas. Igual el presidente Chávez, ¿no? Era famoso también por tener sus programas sabatinos durante todo el día, ¿no? ¿Quién tiene el micrófono? Significa quién tiene el poder en tu sociedad, ¿no? Ahora, todos tenemos un micrófono. El próximo paso para mí en cuanto a la relación de Twitter con la política es empezar a desarrollar los costumbres y la cultura para desarrollar una cultura más democrática, que significa respetar la opinión del otro, que significa escuchar y ser escuchado, que significa hablar y convencer, pero dejarse convencer y dejarse ser convencido también. Si yo veo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo soy 100% en favor de Al-Yasuní. Cuando yo vine al Ecuador, yo vine a trabajar en Al-Yasuní. Ivonne Baqui, que había conocido en mi trabajo en el Foro Económico Mundial, me invitó a formar parte del equipo y yo creo mucho en ese proyecto, ¿no? Si veo lo que está pasando ahora, ¿no? El presidente dice que todos los que apoyan al Yasuní están en favor de la pobreza, ¿no? Y los yasunidos salen a la calle a decir que el CNE quiere engañarnos a todos, y están usando básicamente una táctica de confrontación. Porque aquí en el Ecuador la táctica más usada es la confrontación. Pero la confrontación al final polariza, sí, y radicaliza. Cuando confrontas, la gente tiene el hábito de profundizarse en sus pensamientos y sus convicciones en lugar de cuestionarse, ¿no? Entonces, para mí, la tradición y la cultura ecuatoriana de política ha sido confrontación, confrontación, confrontación. Pero al final, si queremos llegar a tener las instituciones que nosotros creemos que merecemos, tenemos que desarrollar esta cultura de debate, ¿no? De poder discutir ideas, de dejar de pensarnos de izquierda y de derecha, porque al final ideología es anticipar la respuesta, la solución, antes de entender bien el problema, ¿no? Si siempre tu respuesta es un gobierno,
un libre mercado, pues no estás haciendo nada para tratar de entender el problema, ¿no? Entonces, mi esperanza para Twitter es que vuelva a ser un vehículo en que podemos usar ese poder, ese micrófono que todos tenemos, para empezar a tener conversaciones más sanas, más productivas, más democráticas. Entonces, hay también el riesgo de que no vamos a llegar a eso, porque si los troles empiezan a dominar a Twitter y los demás lo dejamos, pues vamos a haber perdido una oportunidad. Si los gobiernos del mundo logran restringir el contenido que nosotros podemos producir en las redes sociales, eso también es una amenaza grande, ¿no? Nosotros vimos en Venezuela, cuando hicieron el bloqueo de Twitter, no bloquearon Twitter. O sea, no, al final la gente podía acceder a Twitter. Bloquearon ciertos tweets que usaban ciertos hashtags como Venezuela SOS y bloquearon ciertas fotos, bloquearon el uso de imágenes en Twitter. La idea en ese momento era limitar la libertad y la capacidad de las personas expresarse. Twitter innatamente tiene ciertos riesgos. Yo recibí un montón de fotos que eran falsos de Venezuela, tanto de la oposición como del gobierno, ¿no? Pero la diferencia de Twitter con los medios tradicionales es que en Twitter tú puedes corregir información falsa con la misma rapidez que tú puedes poner información falsa. Si mañana hay golpe de estado aquí en el Ecuador y todos los medios, como hemos visto en Turquía, ¿no? Todos los medios en Turquía tenían prohibidos mostrar lo que pasaba en las protestas. O sea, si mostraron lo que pasaba, los ejecutivos iban a la cárcel, ¿no? Eso es imposible en Twitter, porque al final el poder, el acceso al micrófono es muy distribuido. En el mundo tradicional, el poder al micrófono es muy limitado. Tienes que tener frecuencia, tienes que tener canal de distribución, tienes que tener una imprenta, tienes que tener un montón de tecnología que te permite expresarse. Pero en el mundo digital, todos tenemos acceso a esa capacidad de expresarnos, ¿no? Obviamente hay riesgo de que se circule información incorrecta, pero como dije, en los medios tradicionales no hay forma de corregir esa información o de desestimar esa información, pero en los medios digitales sí puedes. Y si mañana hay un rumor falso, un chisme falso, solo falta que Antonio Valencia diga que es falso y ya todo el mundo sabe, porque es uno de los ecuatorianos más seguidos en el país, ¿no? Entonces, regresando al tema original, el poder del gobierno se ejerce de arriba para abajo, pero la cultura al final es lo que nos gobierna. Si tú sales hoy y vas manejando de aquí al sur de la ciudad, vas a ver un montón de contravenciones, ¿no? Aunque haya policía en cada esquina, lo que gobierna el sistema de transporte aquí en el país es la cultura. El gobierno puede hacer un intento, pero al final nosotros, por tener una masa crítica, podemos decidir qué tipo de vías queremos tener. Recién escribí un blog sobre esto y alguien dijo, pero tenemos que tener un control en las vías. Y es cierto, pero ¿qué control es más eficiente que el autocontrol? No hay control mejor que el autocontrol. Y si vas a Europa, no ves un policía parado en cada esquina porque hay autocontrol dentro de los choferes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que mientras nos enfocamos mucho en las instituciones, tal vez nos servía mejor enfocar en la cultura, ¿no? ¿Y cómo nos enfocamos en la cultura? Bueno, primero tenemos que desarrollar nuevos hábitos y mostrar nuevos comportamientos. Tenemos que corregir nuestro comportamiento y también el comportamiento de nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros familiares. Es muy fácil criticar al chofer extraño que no conoces. Es muy difícil corregir a tu hermano, a tu mamá o a tu marido, a tu esposa, ¿no? Es algo mucho más difícil, pero también es mucho más poderoso. Y si nos enfocamos en desarrollar una cultura de democracia aquí en el país, vamos a llegar a tener las instituciones que merecemos. Entonces, les dejo con esas ideas. He dicho un montón de cosas. No sé si quieren responder, si tienen algunas preguntas, algunas ideas. ¿Tienen preguntas específicas para mí? Sí, hay algo que me llama mucho la atención de tu intervención. El ejemplo que dijiste de Venezuela. Sí.
si bien en Venezuela hubo como que una limitación al acceso de las imágenes, como tú manifestaste, igual de los hashtags, pero hubo también un fenómeno que también lo dijiste, el hecho de que había demasiada información falsa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay que ver desde el lado del gobierno, a lo mejor fue un poco censurar, pero también esa censura de una u otra forma se convirtió en un filtro para que ninguna de las dos posturas genere o exagere una visión, porque Venezuela es un país súper polarizado. Entonces teníamos, incluso los medios ecuatorianos hicieron eco de demasiada información falsa, de lado y lado. Entonces esa medida de una u otra forma, más allá de la censura, creo que fue como que una cuestión de bajar un poco los ánimos y que de la información no se dispare tanto. Y algo también que mencionaste es de la legitimación de las personas a quienes seguimos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que pusiste, perdón, lo de Valencia. O sea, claro, puedes meter un tuit falso y sale Antonio Valencia. ¿Quién es Antonio Valencia también? O sea, ¿a quién estamos legitimando? Entonces, si pones Lola Cienfuegos, por ejemplo. Ajá. Tienes, o sea, es un ejemplo que es una persona súper troll, pero de una u otra forma a las personas que están en contra del gobierno les cae. Entonces también es una voz súper legítima, por así decirlo, en Twitter. Entonces, también una cuestión de quién seguimos y cómo seguimos, creo. Es muy buena pregunta. Y al final la pregunta es, ¿quién tiene el poder y la legitimidad de determinar una verdad, no? Aquí en el Ecuador hay varios actores, ¿no? Tienes el gobierno y tienes el señor Ochoa en el Supercom, ¿no? Él tiene la legitimidad legal de decir qué es una verdad y qué no es una verdad, ¿no? Y en algunos casos se puede ver cómo esto podría servir, ¿no? Si yo mañana publico algo 100% falso sobre ti, tal vez debería haber una manera de sancionarme para eso, ¿no? Pero digamos que yo soy ateo y mañana escribo que yo no soy, que Dios no existe. ¿Me puede perjudicar o me puede sancionar el Supercom? O sea, ¿hasta qué punto pueden determinar qué es una verdad y qué no es una verdad, no? Y la función de los medios de comunicación debería ser de hacer la rendición de cuentas del gobierno. ¿Qué pasa cuando el gobierno puede regular y controlar qué dicen los medios de comunicación? No, ese es un problema. El otro problema es por qué damos esa legitimidad a los medios de comunicación. Al final, si el comercio tiene un poder mediático, es porque tienen acceso a capital. Ninguno de nosotros escogimos que el comercio sea la voz del pueblo, o el universo, o la hora. Pero por tener acceso a capital, tienen un poder que supera mi poder, tu poder, el poder de todas las personas aquí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando Antonio Valencia y Justin Bieber son personas que son medios de comunicación al final? Si mañana Justin Bieber y Antonio Valencia se juntan y deciden llamar a la revolución en Ecuador, por la cantidad de believers que hay en el internet, tal vez lo logran, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero por lo menos ese poder que nosotros entregamos a Justin Bieber y que nosotros entregamos a Antonio Valencia y que nosotros entregamos a Atala Bucaram, que también es uno de los ecuatorianos más seguidos en las redes, es un poder mucho más democrático, porque su poder depende de que cada uno de nosotros decidimos seguir a esa persona, ¿no? El comercio en Twitter no tiene ningún poder mayor que cualquier otro ciudadano si nosotros no decidimos seguir a esa persona. Es decir, que los titulares del mundo pasado no tienen el poder en las redes sociales que tenían antes, porque nosotros podemos decidir. Ahora, mucho del poder, contradictoriamente, de los nuevos actores viene de los medios tradicionales. Justin Bieber es famoso porque canta, porque tiene videos, porque hace conciertos, porque escuchamos su música, ¿no? Su poder viene de su poder mediático a través de la televisión y la radio y todo eso, ¿no? Pero igual, es una decisión nuestra darle ese poder. Ninguno de nosotros decidimos dar poder al comercio. Bueno, si compras un periódico del comercio, sí, al final efectivamente estás diciendo otorgar poder a ese medio de comunicación. Pero otra vez regreso a la pregunta, ¿qué pasa cuando las opciones son limitadas? Aquí en Quito no sé cuántos diarios tenemos, unos 7, 8, 9 diarios, pero al final tienes una opción limitada. En el internet no tienes opción limitada. Entonces, lo que yo diría es que sí, el mundo digital presenta problemas, porque al final no sé si sea justo que Antonio Valencia
tenga un poder mediático fenomenal, ¿no? Pero por lo menos ese poder que él tiene es merecido porque es democrático. Acá estaba primero atrás de una persona. Tú disculpa, ¿tú tienes una pregunta o ya no? No, ya no. Ya no, ok. Ya no. Yo tengo una inquietud. Usted habló que Twitter tiene reglas. Si es que existen reglas políticas también que van acorde al país, ¿por qué se permite que existan usuarios que datan también contenidos hasta pornográficos? Sí, porque al final la pornografía es decidir qué es pornografía es tomar una decisión moral, ¿no? Y al final Twitter trata de no tomar decisiones morales sobre el contenido, lo mismo que Google, ¿no? Google, de hecho, yo creo que es mucho más fuerte en eso. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Google, un grupo que apoya al movimiento judío en los Estados Unidos mandó una carta al fundador de Google, a Sergey Brin, diciendo, por favor, quita este contenido de estos extremistas que llaman a la matanza de todos los judíos en el mundo y son pro-Hitler, ¿no? Y él dijo que no, y él mismo es judío, tuvo que salir de Rusia por persecución religiosa, ¿no? Pero él dijo, nosotros no estamos aquí para tomar decisiones morales sobre la calidad de contenido, ¿no? Pero eso no siempre es el caso. Si en los Estados Unidos hay una ley contra el discurso al odio, ¿no? Entonces, si alguien convoca esa ley para quitar ese contenido, sí se puede, ¿no? Twitter no existe en un vacío, Google no existe en un vacío. Al final, tienen que seguir las reglas que determinen los gobiernos nacionales, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver de dónde existe la información. Y por eso yo tengo mucho miedo de gobiernos como el gobierno de Brasil, que quieren insistir en que el contenido creado en Brasil quede en Brasil, porque eso otorga un poder inmenso a los gobiernos nacionales de controlar y regular esa información, ¿no? Entonces, Twitter tiene sus reglas básicas. Por ejemplo, no puedes poner pornografía de niños, ¿no? Ha tomado ciertas decisiones sobre eso, pero al final Twitter no quiere tomar ni decisiones morales, ni políticas, ni ninguna otra decisión sobre el tipo de contenido que haya. Pero sí, también hay un esfuerzo para eliminar contenido que es spam al final. ¿Y entiende, Moris, qué te parece lo que decirle? Sí, hubo un caso. ¿Quieres explicar un poco sobre ese caso? Bueno, varias veces la cuenta de Diana Moss, que es una tuitera que el fin de semana hace su propia sabatina y le sigue mucho por hilarante y tiene picardía y creatividad. Pero varias veces ella, hay una empresa que se dedica a ver qué cuentas cometen errores de copyright o de los que normalmente las normas que las redes tienen para justamente tratar de bloquear esas cuentas. Así que varias veces la ha bloqueado hasta que ella ya se cansó y dijo, no, yo voy a tuitear porque tengo derecho a hacerlo, y lo volvieron a bloquear. Y ahora incluso Enrique Fundamedes ha escrito una carta a Twitter y hay una polémica hasta qué punto Twitter, digamos, cuál es la línea de la libertad de expresión y cuáles son las normas propias. Sí, luego les voy a contar una anécdota, pero antes no podía pronunciar sobre este asunto porque estaba trabajando en Twitter. Ojalá que no me quiten el último cheque por decirles esto. Si vas a hacer activismo contra un gobierno, tienes que ser más inteligente que el gobierno, ¿no? Al final, las reglas de copyright, de DMCA, que se llama Digital Millennium Copyright Act, ¿no? Es una regla de los Estados Unidos, y el contenido que tú creas en Twitter vive en servidores en los Estados Unidos, ¿no? El DMCA dice que si yo tengo un logo que es protegido bajo el copyright, yo puedo controlar el uso de ese logo. Entonces, si tú eres activista y quieres poner una foto de Rafael Correa y poner malas palabras, insultarle y decir lo que quieras, ¿no? Si tiene el logo, él va a tener acceso a través de las leyes de los Estados Unidos de quitar ese contenido, ¿no? Entonces, la cosa inteligente es no dejar logos en tus fotos políticos, ¿no? O sea, para mí es una cosa muy inteligente pensar en quitar ese poder y quitar el poder de tus adversarios políticos de quitar tu contenido, ¿no? Pero hay que ser un poco pilas en estas cosas. ¿Cuál fue, ¿no?, el problema específico que tuvo en ese caso? En ese caso, la marca Alianza País es una marca que está registrada en Ecuador, en los Estados Unidos, en España, en un montón de países distintos, ¿no? Y Alianza País tiene una agencia que vigila el uso de esa marca, ¿no? Y eso, casi todos los partidos políticos sofisticados tienen gente que hace esto. No es un producto específico del Ecuador, ¿no? O sea, si vas a Canadá, si vas a los Estados Unidos, lo mismo va a pasar. Yo estuve en una reunión con el equipo
de un candidato de la oposición. Y me dijo, me gustó que me dijo de frente, me dijo, aquí en el Ecuador todos sabemos que Twitter está controlado por los hermanos de Alvarado. Y le dije, qué bueno que me digas, porque yo no sabía. Pero primero, Twitter está en guerra plena con el gobierno de Turquía, ¿no? Que es un mercado gigantesco para nosotros. También estamos en guerra, bueno, por lo menos perjudicado por el gobierno venezolano, y Venezuela es el país en América Latina que más penetración de Twitter hay, ¿no? ¿Cómo es posible que en estos países tan grandes somos libres para hacer lo que queramos? Pero aquí en el Ecuador, país chiquitito, ¿no? Tanto en población como en ingresos y todo, seamos controlados por dos hermanos que son funcionarios del gobierno. Es absurdo, pero entiendo de dónde vienen esas ideas, porque a veces en el Ecuador la realidad es mucho más extraña que la ficción, y eso hace que mucha gente tiende a crear en tonteras, y al final, y ha habido teorías de conspiración en el pasado, entonces sí entiendo de dónde viene la gente con esas ideas, pero al final es absurdo. Es absurdo cuando piensas en contextos. Sí, una cosa. Bueno, estamos hablando de la legitimidad de las personas que. De los tuiteros. Pero también vamos un poquito más allá. ¿Cuál es la incidencia real en la población de un mega tweet star que tiene 120 mil seguidores? ¿Cuál? De verdad, ¿cuál es la verdadera influencia que tiene en la población, en los 15 millones de habitantes? De verdad, tiene todo el contenido del Twitter, sí. Y la legitimidad que tiene eso en la población ecuatoriana. Sí, es muy buen sí. Punto. Yo creo que el Ecuador es un país que produce muchas burbujas y todos, hasta cierta forma, vivimos dentro de burbujas, ¿no? Tal vez tú vives en una burbuja en que todo el mundo odia al gobierno y no entiendes para nada cómo es posible que siguen ganando elecciones. Y eso te hace llegar a la conclusión de que hay fraude, ¿no? Perdón que te corte. Precisamente de un ejemplo de lo que te digo. Ayer hubo una mega bronca entre la Lola Cienfuegos, la Silvia Buendía, la sí, María Paula Romo y la Dayan Rodríguez. Justamente por varias cosas relacionadas sí. Al movimiento Ruptura 25 y a la vinculación sí. que tenía sí. la Dayan Rodríguez. Sí. O sea, todo tipo y reventaba por esa pendejada, pero los demás, pero, o sea, las personas que están afuera... Pero la palabra clave que tú dijiste es todo Twitter, ¿no? Todos los días hay una tendencia sobre Justin Bieber y yo no conozco ninguna pinche persona que tuitee sobre Justin Bieber. Claro que significa que yo vivo en una burbuja, ¿no? Yo soy una minoría dentro de Twitter porque yo me entero de estas peleas, pero yo no me entero de ninguna de la conversación sobre Justin Bieber, ¿no? Y al final... Es que también todo es por target. Sí, exacto. Entonces, pero tu pregunta es muy justa, que es... ¿Qué es la incidencia? Bueno, si te pones a pensar, Twitter es una plataforma que usa mucho el gobierno, pero el gobierno usa menos Facebook, ¿no? Pero Facebook tiene un volumen de usuarios mucho más alto, ¿no? En el mundo, Facebook tiene 1.28 mil millones de usuarios. Twitter tiene apenas 250 millones de usuarios, ¿no? Es casi 5 veces la diferencia. Entonces, ¿por qué invertir tiempo y plata en Twitter? La verdad es que es la diferencia entre tener tu noticia en La Extra y tener tu noticia en El Comercio, ¿no? El Extra debe vender, no sé, 4 o 5 veces más ejemplares que El Comercio cada día, ¿no? Pero ¿quiénes son las personas que leen El Comercio? Vende más de Lunes Sexy. Sí, bueno, exacto. Entonces la pregunta es, ¿quién? No es siempre una cuestión de volumen, es quién lee, ¿no? Y en Twitter, en el Ecuador, los influenciadores de opinión son muy activos en Twitter, ¿no? Entonces, y esas personas tienen un poder mediático fuera de Twitter. Les doy un ejemplo. Cuando yo estuve en México recién, capturaron al Chapo Guzmán, ¿no? Que es como el Pablo Escobar de México, ¿no? Todo lo que reportaban los medios de comunicación, los canales de televisión, era lo que pasaba en Twitter. Primero, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia a través de Twitter que han capturado al Chapo Guzmán. Luego, el expresidente Felipe Calderón
felicita al actual presidente. Antes decíamos que la gente en Twitter hablaba de lo que pasaba en la televisión, pero ahora la gente en la televisión habla de lo que pasa en Twitter, ¿no? Los editores de los diarios principales del país son activos en Twitter y ahí van informándose y formando su opinión que luego se va a transferir a los medios tradicionales, ¿no? Entonces eso es el verdadero poder de Twitter, no es, es el contrario de Las Vegas, ¿no? En Las Vegas lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. En Twitter lo que pasa en Twitter no se queda en Twitter, ¿no? Tenemos una pregunta acá que nos han llegado por las redes sociales. Okay, dice, dentro de la política de Twitter, ¿existe alguna especificación para que el gobierno decida qué se puede ver y qué no? No. De hecho, Twitter tiene una política, si vas, hay varios grupos que evalúan la transparencia de diferentes empresas, de diferentes redes sociales, ¿no? Y Twitter siempre sale como uno de los primeros en transparencia. ¿Por qué? Porque cada vez que el gobierno solicita información sobre un usuario, nosotros registramos esa solicitud y al final del año producimos un documento que hacemos público. Creo que el año pasado, si no me equivoco, alguien puede investigar si tienen su celular a mano. El año pasado el gobierno ecuatoriano hizo menos que 10 solicitaciones de información sobre usuarios, ¿no? Y algunos van a decir, ah, eso es censura. No, a veces son criminales, a veces son delincuentes. Alguien puede amenazar al presidente a través de Twitter y eso, esa amenaza lo toma muy en serio, ¿no? No. Hay que también tomar en cuenta que Twitter es una plataforma abierta. Hay mucha información que tú puedes extraer de Twitter sin tener acceso al backend, a la información de los usuarios, a todo eso, ¿no? Entonces, si hay gobiernos que están monitoreando lo que pasa en las redes y están conectando tweets con personas, eso Twitter no tiene ninguna forma de saber, porque Twitter es abierto, cualquier gobierno lo puede hacer. Pero cuando un gobierno, hay dos cosas. Primero, hacemos ese reporte, ¿no? Si mañana el gobierno decide, el presidente Correa dice, quiero censurar el tweet de Matthew Carpenter de Arévalo por haber dicho algo, Twitter va a quitar ese tweet si hay base, ¿no? Si hay base para quitar ese tweet. Twitter lo va a quitar del territorio de Ecuador, pero va a ser disponible en Venezuela, en Colombia, en la China, en todos los países del mundo, ¿no? Un gobierno solo puede revocar un tweet que aparece dentro de su territorio, ¿no? Entonces, al final, los gobiernos tienen mucha dificultad en censurar lo que pasa en Twitter porque solo tienen jurisdicción sobre su territorio nacional. Perdón. Sí. ¿Se tuitea en el Ecuador? ¿Y si es que tuiteas desde un...? Sí. No. Ajá. Por eso China de Twitter es... Sí. Exacto. ¿Una pregunta aquí? Hace un momento escuché que es preocupante que ciertos gobiernos traten de cerrar la información que se genera dentro de sus países. Pero aquí hay una contraparte que nos está viendo. De momento, todo lo que se genera en la red se está almacenando en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que se quede en un país que ese país lo quiera cerrar y que de todas maneras va a ir a parar a uno de los gobiernos que ha demostrado históricamente ser de los que más despiegan a las personas? Esa es muy buena pregunta. Y al final, todo el control del internet vive en los Estados Unidos, ¿no? Y yo soy canadiense. Los canadienses tenemos una rivalidad y un complejo de superioridad tenaz con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que hicieron una encuesta sobre los países que son más anti-estadounidenses y Canadá salió antes de Irán, ¿no? Como todos mis países en la mesa, ¿no? Al final yo viví y trabajé en los Estados Unidos, yo me siento mucho más cómodo que esta información esté en los Estados Unidos que casi cualquier otro país. Tal vez sería mejor Noruega, tal vez Suecia, pero hay muy pocos países, ¿no?, que a pesar de sus gobiernos tienen la fortaleza del Estado de Derecho de proteger la infraestructura del gobierno. Yo, ni cagando, lo doy a las Naciones Unidas. Nunca jamás a las Naciones Unidas, porque si quieres ver una institución que hace muchas cosas bien, pero hace un montón de cosas mal, es las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, al final, nosotros como usuarios tenemos que ser conscientes de eso. Lo malo de los Estados Unidos es que tiene una historia de espiar. Lo bueno de los Estados Unidos es que de ahí sale Edward Snowden, de ahí sale Chelsea Manning, de ahí sale un montón de personas que llevan ese espíritu de libertad que nos protege y nos ayuda, ¿no? Entonces, yo
igual tengo conflicto interno sobre esto, pero me siento mejor que la información esté ahí que lo que esté concentrado en otro país. Y al final, la información no está exclusivamente en los Estados Unidos. Ni Google ni Twitter tiene toda la información en los Estados Unidos. Está continuamente en diferentes países, ¿no? Es fuera de cualquier nación y eso protege a la información. Sí, Andrés. Yo sé un poquito y quisiera que me recuerdes el derecho al olvido, ¿ya? Sí. Twitter, por ejemplo, si borra después de un tiempo ciertos tweets, o sea, tú ya no puedes encontrar el último, o almacena todos, hay una política de eso, ¿no? ¿Podría el usuario elegir cada cuánto quiere olvidar? O sea, Twitter, el problema que tiene Twitter es que no borra los tweets, los guarda, ¿no? Pero Twitter es una plataforma cuyo crecimiento ha sido astronómico y lo que ha faltado es la infraestructura para permitirte tener acceso a toda hora a tu información, ¿no? Google está 10 a 15 años más avanzado que cualquier otra empresa en la gestión de datos, ¿no? Tienen tecnología que no existe en ninguna otra empresa y en ningún otro país. Entonces, por eso Google puede, por ejemplo, apoyar a YouTube, que YouTube creo que tienen 50 horas de video subido cada minuto. Obviamente el tamaño del índice de Google es gigantesco, pero Twitter no está en ese punto todavía, ¿no? Entonces Twitter quiere que tú tengas acceso a todos tus tweets que has escrito, pero por el momento no lo puede hacer porque tecnológicamente no es tan avanzado. Twitter está recién adquiriendo la capacidad de que no caiga cuando haya muchos tweets, ¿no? Porque en el mundial pasado, los ingenieros de Twitter estaban muy asustados cada vez que metía un gol, ¿no? Porque todo el mundo siente la necesidad de escribir ¡gol! ¿No? Por algún motivo tenemos que llegar en esos momentos, ¿no? Entonces Twitter está en un proceso de transferir todos los datos de un sistema viejo a un sistema nuevo, que es mucho más eficiente. Y yo digo que sin ningún conocimiento privado, que dentro de 3 a 5 años vas a poder acceder a todos tus tweets, ¿no? Pero no los borra, eso es lo más importante. ¿Por qué se continúa manteniendo esta política de no liberar la parte publicitaria de Twitter hacia América Latina para que los usuarios sean los que administren la pauta? Y al mismo tiempo, ¿por qué los precios son realmente prohibitivos para cualquier mortal empezar a pautar publicitariamente? Yeah. Buena pregunta, yo soy el experto en esto. En los Estados Unidos cualquier persona puede pautar, ¿no? Y en Europa también. Y es genial, porque hubo un chico, por ejemplo, que tuvo un problema con una aerolínea y decidió hacer una pauta, hacer una campaña publicitaria en contra de la aerolínea, que me parece genial. Cuando lanzas una plataforma publicitaria, primero tienes que tener todo localizado, tienes que tener toda la información disponible, no solamente en el idioma del país, pero también en el lenguaje del país, ¿no? Entonces eso requiere de un trabajo logístico interno fuerte y también cuando vas a facturar en un país, tienes que tener tu plataforma habilitada a las leyes y los procesos del país, ¿no? En Ecuador siempre tienes que producir una factura en papel, ¿no? Es la ley, tienes que tener una factura en papel. Argentina es igual. Entonces, para Twitter, por ejemplo, ofrecer su plataforma aquí, tiene que poder ofrecer esa funcionalidad. En América Latina tenemos el problema de que somos un mercado grande como región, pero somos una serie de países pequeños, ¿no? Entonces, para lanzar la plataforma en todos los países es logísticamente muy difícil, pero vamos ahí. Y ahora el otro lado de la pregunta es el costo. Twitter tiene el problema contrario a Google. Google ha tenido mucho éxito con empresas pequeñas, con pymes, y luchó mucho para atraer a las marcas a pautar en Twitter. Twitter ha tenido mucho éxito con las marcas. Si ves la publicidad, bueno, en Ecuador hay mucha publicidad política, pero es Samsung, es McDonald's, es un montón de marcas grandes, ¿no? Porque les gusta, ¿no? Porque tiene mucho engagement, tiene mucha interacción. Y estamos construyendo la plataforma para los pymes, para las empresas pequeñas que tienen otras necesidades. Entonces, en algún momento vamos a llegar a eso, pero es un proceso lento porque al final Google son 30 mil personas, Twitter son 2 mil personas, ¿no? Entonces, hay una diferencia de capacidad enorme ahí. Chévere, gracias.
Y lo caro es porque como solo queremos trabajar con marcas, claro, ponemos una barrera muy alta para que solo venga la gente que es muy seria. Negados los yamingos, entonces. Sí. Matt, hola. ¿Qué tal? ¿Tú crees que en este momento... Por eso vine con mucho... ¿Tú crees que en este momento Twitter se quiere parecer a Facebook o a otro tipo de redes sociales con la nueva apariencia que está implementando? Es una muy buena pregunta. Sí, ayer leí un tweet que dijo, mi pared en Twitter parece mucho a mi pared en Facebook, pero todos los posts son míos. En otras palabras, es genial, ¿no? Y el otro día vi en Facebook que poco a poco está mostrando tendencias, que Facebook nunca antes tenía tendencias, pero ahora te dice de qué está conversando la gente, ¿no? Al final, las redes empiezan a ver qué funciona bien en las otras redes y empieza a adoptar esas características, ¿no? Pero luego tiene que seguir innovando. La fórmula ganadora. Sí, exacto. Uno de los desafíos que tiene Twitter es que nosotros que somos tuiteros nos encanta, pero hay una curva de aprendizaje fatal, ¿no? O sea, es muy difícil aprender qué quiere decir un hashtag, cuándo usas la arroba, qué pasa si usas la arroba al principio del tweet. No es intuitivo, ¿no? Tal vez si eres tecnólogo, sí, pero a lo mejor sus padres no están en Twitter, pero sí están en Facebook, ¿no? La otra ventaja que tiene Facebook es que tú puedes consumir información muy pasivamente. Mi papá postea muy poco, pero lee mucho, ¿no? Mi papá sabe lo que pasa con todos mis colegas, mis amigos del colegio antes que yo, porque lee Facebook continuamente. Twitter es más difícil, o sea, la gente a veces no entiende al principio cómo funciona. Entonces, Twitter y Facebook tienen problemas contrarios. En Facebook, en general usas Facebook mucho al principio, pero con el tiempo, mientras vas agregando amigos, usas mucho menos. En Twitter, empiezas usando muy poco, y luego, mientras más amigos tienes, más vas usando la plataforma, ¿no? El problema de Twitter es mejor, porque al final, nosotros solo tenemos que convencer a las personas a usar la plataforma más. Eso es mejor que el problema que tiene Facebook, que es convencer a sus usuarios de seguir usando después de tener muchos amigos. Entonces, Twitter tiene que encontrar una manera de reconciliar las necesidades de las personas que no entienden Twitter con sus power users, con la gente que lo usa mucho, ¿no? Y eso es el balance que tiene que encontrar la plataforma. Y es dificilísimo, yo no sé la solución. Sí. Perfecto, buenas noches. Bueno, hace unas 13 meses la Flaxo publicó un estudio del tipo de perfiles de gente que usaba Facebook. Ajá. La gente que se toma con el carro, la gente que, ajá, se toma con los niños, y hay una especie de clasificación sociológica de eso. En el tema de Twitter, ustedes tienen tal vez los perfiles, ¿qué tuitea más América Latina? ¿Qué tuitea más Estados Unidos? ¿Qué tuitea más Europa? Sí, no tengo los datos aquí, ¿ya? Pero lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que la gente que ve la televisión mientras usa Twitter mucho más. Una de las ventajas que tiene Twitter es de convertir experiencias individualistas a experiencias colectivas, ¿no? Yo me acuerdo muy orgullosamente cuando Liga ganó la Copa Libertadores aquí en Quito y estábamos celebrando, pero en familia, ¿no? Éramos 10 personas. Si había estado en Twitter en ese momento, hubiera compartido esa experiencia con los cientos de miles de ecuatorianos que estaban ahí, ¿no? Entonces, la gente que ve la televisión lo usa, en general es gente que gana más, ¿no? O que aquí en el país, por ejemplo, podría decir que, no sé, el sueldo promedio de adultos, ¿no? Porque sin contar con niños sería alrededor de 1.500, algo así, ¿no? Entonces, es una clase de persona que en general tiene una educación avanzada. Muchas veces son... en América Latina son personas que tienen entre 25 y 35 años, muchas veces son, no tienen niños, pero a veces son casados, a veces no. Entonces sí hay un perfil, pero como dije de las burbujas antes, hay un montón de adolescentes que lo usa de formas que a nosotros nos sorprende. Por ejemplo, hay muchos teenagers, ¿no? Adolescentes que tienen su programa favorito de televisión, ¿no? Y crean cuentas de sus personajes favoritos y luego empiezan a tuitear con sus amigos como que fueran el personaje del programa, ¿no? Entonces hay un montón de actividades que nosotros recién estamos empezando a entender. Entonces se puede decir que el perfil de Twitter es un usuario que en general tiene más educación que el usuario de Facebook, tiene más nivel socioeconómico, pero también hay un montón de otras personas que lo usan, ¿sí? Matt, una pregunta. ¿Twitter tiene algún porcentaje de
o algún dato de que hayan verificado cuántas cuentas o, bueno, qué porcentaje son cuentas reales y qué porcentaje son falsas. Claro, o sea, te puedo decir que aquí en el Ecuador hay un millón de usuarios activos reales, ¿no? Las cuentas falsas aparecen y luego desaparecen, porque lo que pasa con las cuentas falsas es que para tener un impacto con muchas cuentas falsas, tienes que crear y gestionar esas cuentas de una forma automatizada, lo cual deja modelos, y Twitter dentro de muy poco se entera de los modelos y borra esas cuentas. Los spammers son cada vez más sofisticados, entonces siempre estamos un paso detrás de ellos, pero hubo un caso, por ejemplo, en que nosotros nos enteramos de un montón de cuentas falsas de Nicolás Maduro y los borramos, creo que eran 20.000 cuentas, ¿no? Y Nicolás Maduro salió a decir que Twitter y BlackBerry, y para él creo que todo teléfono es un BlackBerry, había una teoría de conspiración de quitarle sus usuarios, ¿no? Y que él iba a crear un Twitter latinoamericano. Y yo dije, bueno, mucha suerte en hacer que Justin Bieber se junte a tu red, pero al final, o sea, siempre estamos continuamente borrando las cuentas falsas, ¿no? Entonces, ¿pero qué porcentaje, Maduro? No te podría decir, ¿no? La verdad es que no sé. Yo creo que aquí deberíamos tener en común una duda. O sea, ¿tú cómo recomiendas, por ejemplo, para medir Twitter? ¿Las mediciones internas de Twitter o qué tipo de aplicaciones deberíamos nosotros utilizar? Uy, hay muchos que son buenos, por ejemplo, el Topsy, creo que es el mejor, que ni siquiera es un producto de Twitter. Y eso es lo que pasa cuando creas una plataforma, tienes que mantener esa plataforma, que requiere de mucha inversión y recursos humanos, ¿no? Y debido a eso, hay personas que crean mejores aplicaciones que tú puedes crear, ¿no? Y Topsy es una de esas aplicaciones. Yo uso TweetDeck mucho, Hootsuite, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Que Twitter simplemente no puede ofrecer, y eso es para mí una de las riquezas de la plataforma. Más valor para el usuario y para la plataforma. Entonces, yo no tengo sugerencias fijas porque al final yo uso Topsy más que cualquier otra cosa, ¿no? Pero hay otras personas que trabajan en agencias que te pueden dar mejores tips. Aquí, luego voy a ir aquí porque he respondido a muchas preguntas de aquí. Estamos parados. Que te vemos mejor. ¿A qué nivel está abierto Twitter? O sea, ¿qué tan amigable es? ¿Que provee un API para que interactúes o libera el código? Eso es siempre la pregunta continua, la batalla de preguntas, ¿qué es la definición de abierto, ¿no? Ubuntu es mucho más abierto que Android, pero Android es mucho más poderoso que Ubuntu, ¿no? Twitter ha sido una plataforma muy abierta comparado con Facebook, comparado con BlackBerry Messenger, comparado con Instagram, pero tal vez no llega a complacer a los verdaderos creyentes en los sistemas abiertos, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hay programadores aquí que tienen una opinión más educada sobre qué tan abierta es, pero lo que yo diría es que es abierto hasta el punto que conviene al negocio, ¿me cachas? O sea, si es 100% abierto, alguien podría sacar todo el código de Twitter, poner Peter y Twitter podría perder todos sus usuarios. Si leen el libro que fue escrito sobre Twitter, que les recomiendo, que se llama Hatching Twitter, habla mucho de que Twitter en algún momento tuvo mucho miedo de que iba a perder sus usuarios a TweetDeck y a las otras plataformas, ¿no? Entonces, para mí es la plataforma más abierta de las redes sociales, pero hay otros que dirían que no es suficientemente abierto.